Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Un cordial saludo para todas las personas que están conectados con esta señal de Teleamiga Internacional. Bienvenidos como siempre a este su programa Aprende y Venda. El día de hoy tenemos un proyecto muy lindo, vamos a trabajar con globos en la elaboración de columnas con y sin estructura. Y para hacerlo tenemos como invitada a nuestra tallerista del día de hoy, Marta Rodríguez, a quien le damos un cordial saludo. Mi profe, ¿cómo ha estado? Hola Alexandra, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación, nuevamente trayendo los globos al canal. Hoy vamos a trabajar, como tú lo decías, columnas con y sin estructura. Vamos a hacer un tejido básico. Mucha gente me pregunta cómo son las columnas en forma de espiral, entonces vamos a hacer la técnica básica de la columna de espiral y luego vamos a hacer una técnica que es con una columna con una estructura interna para que todos vean cómo es el manejo de estas. Claro que sí, mi profe. Bueno, y ustedes preparados, por favor, allá en sus casas, papel y lápiz, porque en este momento vamos a la lista de los materiales. Entonces, lo que necesitamos para realizar estos dos proyectos es calibradores de varias medidas, inflador de mano, inflador eléctrico, globos R12, globos tubulares 260, globos metalizados, globos Infinity R12. Esos son toda la lista de materiales que necesitamos para realizar este lindo proyecto. Y mi profe, ahora sí vamos a iniciar con este lindo proyecto, elaboración de globos. Bueno, Alexandra, entonces vamos a iniciar con nuestra columna en forma de espiral. Para esto vamos a utilizar globos de tamaño R9, vamos a utilizar globos de color naranja y de color blanco. Necesitamos un tubo 260 para hacer nuestro tejido. Podemos utilizar inflador eléctrico, podemos utilizar inflador de mano. En este caso lo vamos a hacer con inflador de mano. Entonces tomamos un globo R9. Recuerden que hablábamos en el programa anterior de cómo calibrar, de cómo anudar y de cómo inflar los globos para que nuestras figuras nos queden homogéneas. Entonces, recuerden que siempre debemos pasar el calibrador por el globo sin alar el globo, sin hacerle fuerza, sino debe pasar muy suave. Luego debemos estirar muy bien el cuello y hacemos nuestro nudo. En este caso, como no es tan grande, pues el globo nos queda redondo. Cuando estamos trabajando con medidas más grandes, el globo tiende a formarse como una pera, entonces debemos redondearlo un poco. Entonces vamos a utilizar, vamos a hacer cuartetos. Para eso vamos a utilizar tres globos blancos y un globo naranja. Vamos a hacer más o menos, yo creo que unos 6 para poder tejer nuestra columna. Recuerden que en el programa pasado hicimos dúos, hicimos tercios, hicimos cuartetos, hicimos quintetos, sextetos. Eso es lo básico para trabajar con globos. El calibrador debe pasar por el globo rozándolo. Si le tenemos que hacer mucha fuerza, no está bien calibrado. Y si tenemos que soltarle mucho, tampoco tiene que pasar. Tenemos que escuchar el sonido que hace al rozar el calibrador y el globo. Entonces hacemos un dúo. Sabemos que es conectar dos globos. Entonces tenemos los dos dúos y los vamos a entrelazar para hacer nuestro cuarteto. Entonces simplemente lo que hacemos es los estiramos un poquito y entrelazamos y nos queda nuestro cuarteto. Tres globos blancos, uno naranja. Vamos a hacer otro y pasamos a armar la estructura. Recuerden que esto lo pueden hacer en el color que deseen,
pueden utilizar otro tamaño. Acá simplemente estamos utilizando un tamaño R9 para que lo puedan apreciar mejor, para que lo vean que es fácil, pero pueden utilizar tamaño R12 que es más grande, o pueden utilizar un tamaño R6 que es más pequeño. Hacemos un dúo. Cuando vamos a inflar el globo, debemos meter muy bien el cuellito del globo dentro del inflador, para así tenemos un mejor resultado a la hora de inflarlo. Redondeamos y calibramos. El nudo debemos estirar muy bien el cuello, repito, y pasamos. Bueno, mi profe, yo le quiero comentar que estamos con nuestras redes sociales Teleamiga Aprenda y Venda por Facebook. Y muchísimas gracias a cada una de las personas que nos escriben. Yo quiero dar unos saluditos a Rosa María Contreras, que nos dice muchísimas gracias, muy lindo el proyecto. También dice SKMA, dice saludos desde Perú. También a Maricela Álvarez, saludos desde Guadalajara, qué lindo, un abrazo cordial para ustedes. También a Tiana Gaona Parrilla desde Túquerres. Beli Cóndor Pérez dice, qué hermoso proyecto el que están presentando, muchísimas gracias. Y Angélica Valencia desde Buenaventura, miren qué bonito que ustedes nos escriban y sepan que están aquí conectados con este programa Teleamiga, Aprenda y Venda, y hoy aprendiendo muchísimo más con nuestra profe Marta Rodríguez. Claro que sí, Alexandra. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestro tejido. Para eso vamos a utilizar un tubo 260, esa es la referencia comercial como la encontramos, y vamos a iniciar. Anudamos el tubo en la base del globo. Nos fijamos que nos quede bien anudado y pasamos. ¿Cómo debemos hacer una estructura, una columna en forma de espiral? Yo tengo todos los cuartetos que he hecho de tres globos blancos, un globo naranja. Simplemente lo que hago es que lo pongo encima, llevo la secuencia de los mismos colores y simplemente lo giro. Cuando lo giro, y siempre que voy a poner todos los cuartetos, todos deben llevar la misma secuencia y el espiral se va formando solo. Digamos, yo no puedo tener este así y mandar el naranja para acá porque pierdo el diseño de la figura. Entonces yo lo tengo acá, lo que hago es que levanto el globo 260, lo paso por un globo cualquiera y ya me quedó fijo. Mientras yo sé cómo es el manejo del asunto, entonces siempre debo hacer el mismo ejercicio. Pongo los globos, el cuarteto siguiente, sobre el mismo color y lo giro. Levanto mi tubo 260 y me voy dando cuenta que el espiral se forma solo. Voy a levantar los otros globos, que ya los tenemos inflados. Bueno, mi profe, yo quiero que usted me cuente, ¿hace cuánto inició esta creatividad con los globos? Pues yo trabajo con globos hace 6 años y esto empezó realmente porque me gustan mucho las manualidades, me gusta todo lo que tiene que ver con el tema de fiestas, y pues una fiesta sin globos no es fiesta, entonces realmente ese fue el motivo por el cual empecé a trabajar con globos. Entonces, bueno, seguimos en nuestro ejercicio. Como les venía diciendo, lo giramos y bajamos. Se dan cuenta que la espiral se va formando solito. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con globos? Es muy importante, si estoy en un lugar que es muy amplio, debo utilizar unos globos grandes para que me llenen el espacio. Si estoy trabajando en un lugar pequeño, tengo que decorar un lugar pequeño, pues los globos deben ir de un tamaño acorde que no me vaya a llenar el espacio donde voy a tener mis invitados o lo que voy a poner, la demás ambientación del evento. Entonces, acá vuelvo a hacer el mismo ejercicio, los pongo en el orden y lo giro.
Así se hace una columna. Este globo, por ejemplo, pues no me debe quedar acá. Si yo voy a utilizar otro globo para terminar mi columna, digamos un globo Infinity, un globo metalizado, entonces lo que yo hago es que dejo este globo para anudarlo, si no, entonces yo simplemente lo escondo y listo. A esto se le puede dar peso con un globo con agua, le damos peso y se lo amarramos en la parte de abajo y la columna nos va a dar más estabilidad. Estas columnas sirven para ponerse de piso, también las podemos utilizar al techo, en muchos lugares, digamos que tienen techos altos, puede ser como concesionarios, centros comerciales, almacenes de cadena, los utilizan mucho para decorar los techos y va muy bien realmente. Esto es una figura básica, como el programa anterior me lo habían preguntado, entonces la traigo para que se den cuenta lo fácil que es hacer. Simplemente es llevar una secuencia, guiarse muy bien de los colores y el truco para estas columnas es simplemente anudar muy bien, que cuando estemos anudando lo hagamos duro, lo hagamos fijo y así no tenemos ningún problema. Entonces esta es una columna en forma de espiral. Vamos a hacer una columna, como les decía, con estructura y vamos a hacer otra, porque afortunadamente el tiempo no lo da, con un globo 660 para que vean las diferentes clases que tenemos en el momento, las opciones que nos dan los globos. Bueno, profe, a mí me encanta, ¿por qué? Porque eso nos facilita muchísimo la vida a las personas que tenemos que hacer una fiesta temática. Lo mejor es que en el mercado encontramos muchos globos, los colores vienen también metalizados, a veces ya vienen también con escarcha, con figuritas, y eso nos ayuda muchísimo para que nosotros mismos organicemos esa fiesta que necesitamos y nos ahorramos un montón de dinero en gastos, profe. Eso es muy cierto, Alexandra. En el mercado encontramos ahora cualquier cantidad de globos, no solamente hay globos lisos, hay globos estampados de colores adecuados para todas las fiestas que tenemos, baby shower, 15 años, 50 años, bodas, todas, para todas las ocasiones encontramos globos. Bueno, entonces vamos a hacer ahora la columna que les decía con un globo 660. Este globo se llama 660 Lincoln y es banner. ¿Banner por qué? Porque trae un impreso en el globo. Entonces vamos a utilizar cuatro globos R12, estos los vamos a inflar a 26 centímetros. Los calibradores son muy importantes en este tipo de columnas porque nos dan, nos hacen que el globo nos quede parejo. Entonces eso es importante. Muchas veces en otras técnicas que hay ahora en el mercado, hay una que se llama orgánico, las columnas o las figuras que estamos haciendo se hacen con desorden, las medidas no importan mucho, pero es porque se maneja para esa técnica. Pero para estas técnicas lo ideal es que los globos estén parejos para que al momento de armarlas los podamos hacer muy bien y se vea una figura bonita. Vamos a inflar estos a 26 centímetros, vamos a hacer lo mismo, cuartetos. Bueno, pues aquí continuamos trabajando con nuestra profe Marta Rodríguez para que usted llegue y en su casa haga la fiesta temática que usted desea, sobre todo con este paso a paso que nos trae nuestra profe invitada el día de hoy. Marta Rodríguez, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda elaborando estos lindos proyectos con globos, algo que es muy práctico para usted, para que empiece a enseñar a sus hijos también a hacer estos proyectos que son súper, súper, sobre todo para mí, rentables. Miren, cada, como decía nuestra profe, cada fiesta, cada celebración de familia, si le ponemos los globos, de verdad que va a ser totalmente diferente. ¿Qué queríamos nosotros cuando éramos pequeños? Que tuviéramos globos en nuestra casa. Y eso es algo realmente que resalta nuestra fiesta y sobre todo que le da muchísima alegría. Y ahora, como ustedes quieren continuar aprendiendo, pues continuamos con nuestra profe Marta Rodríguez. Gracias, Alexandra. Bueno, como les decía, estamos inflando globos R12. A un tamaño de 26 centímetros.
yo lo quiero hacer con el inflador de mano para que ustedes se den cuenta que así también pueden trabajar, que si no tenemos un inflador eléctrico, podemos hacer nuestras decoraciones. Nos vamos a demorar un poco más, es cierto, pero también lo podemos lograr. Bueno, yo mientras tanto les voy comentando a las personas que ya nos están escribiendo a desearle, profe, que muchísimas gracias por el proyecto que usted nos está trayendo, porque realmente es muy práctico y ya nos están preguntando, ¿cómo podemos ubicarla, profe, si usted da clases, si es posibilidad que nos dé algún seminario para aprender mucho más acerca de los globos, profe? Claro que sí, yo dicto talleres todo el tiempo, los dictamos personalizados, los dictamos para seminarios, para varias personas, entonces simplemente me contactan y cuadramos fechas, tiempos y con mucho gusto. Bueno, yo les voy a dar el teléfono de la profe para que ustedes, por favor, tomen atenta nota de verdad estos seminarios y cursos que tenemos acá. Estamos con la profe Marta Rodríguez y el teléfono celular es 311-479-3900, 311-479-3900. Si quieren más información, también por el Facebook la pueden conseguir como El Baúl de Martina. Ustedes van a ver la foto que ella tiene y es una mini súper hermosa. Abren ustedes el Facebook y se van a encontrar con unos proyectos, profe, que realmente la felicito porque se nota como en un lugar totalmente solo, que no hay nada, llegan con estos globos y se realza totalmente, profe. Así es, Alexandra, los globos llenan mucho espacio, como les decía, los globos son felicidad, encontramos globos divinos en el mercado, entonces la invitación para todas es que tratemos de conocer los globos y que utilicemos globos de todos, no nos quedemos con los globos lisos, con los globos que siempre pensamos que nos sirven, no sé, si es un bautizo, el blanco, los colores tradicionales, no, ahora podemos utilizar muchos colores para diferentes eventos. Así es, profe, lo que usted dice es felicidad definitivamente. ¿Qué hacen nuestros niños cuando eran pequeños? Mi hijo está muy grande, mi hijo tiene 21 años, pero cuando yo lo llevaba de paseo, él veía un globito y ese niño empezaba a patalear por el globito. Entonces, realmente eso nos recuerda mucho a nuestra niñez y nos daba placer, nos daba alegría saber que teníamos en la mano un proyecto, un globito que teníamos ahí. Y hay de que se nos fuera a ir, profe, porque sí, eso era una catástrofe. Problema. Bueno, entonces acá seguimos haciendo nuestros cuartetos. Estos los voy a ir haciendo acá y luego los vamos a pasar a armar acá. Pero si se dan cuenta, realmente casi todo lo que hacemos cuando estamos trabajando con globos son cuartetos, dúos, tercios, quintetos, es la misma historia, simplemente saberlos hacer, llevarlos con colores lindos, organizarlos de la mejor manera para que formemos una buena estructura. Bueno, profe, recuérdenos por qué usted inició a trabajar con globos. Yo inicié a trabajar con los globos porque pues siempre me han gustado las manualidades, pero realmente fue por mi hijo, porque pues las fiestas de él, los cumpleaños, entonces pues conseguía cosas lindas, pero quería hacerle cosas yo también, entonces realmente fue por esto que inicié en el mundo de los globos realmente. Pues la mejor motivación, yo pienso que esa es la mejor motivación que podemos tener nuestros hijos. Realmente ellos, en la edad que sea, siempre van a ser nuestros niños, esas personas que nos hicieron darnos cuenta que nuestro corazón realmente siente un amor especial por ese ser que sale de nosotras mismas. Es un milagro de la vida y un regalo que nos da Dios. Entonces, sí. Qué bonito, profe, que usted con esos trabajos también pueda llevar felicidad a tantas familias que necesitan encuentros bonitos, que necesitan reuniones, que necesitan estar con esos seres queridos y sobre todo realzados con estos bonitos globos que tiene nuestra profe Marta Rodríguez. Claro que sí. Recuerden que estos globos, como les digo siempre, los encontramos de muchos colores. Estos globos 660 se consiguen también
de muchas frases, de feliz cumpleaños, de feliz Navidad, de amor, de todas las ocasiones los encontramos en el mercado. Bueno, aquí vemos que estamos mezclando también los colores. Me parece muy bonito también, profe, que usted en el primer proyecto lo que puso de base fueron los tres colores. Siempre son los tres colores, ¿no? Blanco, tres blancos y uno naranja. Y con eso empieza a dársele forma para que quede en espiral. Y ahorita en este momento pues estamos trabajando con esos que son mucho más grandes, que son verdes. Pero eso no importa. Ustedes recuerden que en el mercado hay muchos colores que ustedes pueden utilizar. Si usted tiene una fiesta de 15, pues obviamente, y si su hija de pronto el color preferido es el lila, usted puede trabajar obviamente con el lila. Y sobre todo que hay unos lilas también, que unas globos que vienen también como con escarchita y son muy bonitos. O también sí, se le puede poner algún detallito que diga felices 15 o bendiciones en tu día. Bueno, mil cosas que en el mercado nos ofrecen muchísimas cosas, claro, para que nosotros seamos más creativos. Sí, claro que sí. Como lo sabemos y como lo hablamos en el programa anterior, vamos a tratar de hacer lo básico para poder llegar a hacer trabajos mucho más grandes. Espero que para un próximo programa les pueda enseñar cómo hacemos para estampar, digamos, nuestros propios globos, que es algo muy importante, cómo los podemos personalizar, que ahora se utiliza mucho esto en el mercado. Entonces, esperemos que para una próxima oportunidad lo hagamos de esta manera. Claro que sí, profe. Miren que acá ya hay muchas personas conectadas con nuestras redes sociales Teleamiga, Aprende y Vende, y están felices obviamente con este proyecto que tenemos para el día de hoy. Me están preguntando, mire, profe, mis papis están próximos a celebrar sus bodas de oro. ¿Qué nos puede aconsejar, profe? Para unas bodas de oro, pues el color es el dorado. Encontramos en el mercado unos globos metalizados con el número 50 muy lindo. Desde ya te digo que no te pierdas el próximo programa para ver cómo puedes personalizar unos globos muy lindos. Puede que consigas unos globos cristal, que son los transparentes, y los rellenas con globos dorados, con globos blancos, con papel dorado, que te va a salir muy económico y son unos globos que se ven muy lindos. Bueno, ahí está la respuesta para esta pregunta que nos hacían en este momento por nuestras redes sociales. Aprovecho también para saludar a Claudia Elvira Criolla y dice felicitaciones, excelente trabajo. También tenemos a Lorena Espina, a Rocío Muñoz, a Lilia Arcila, a Sonia Bernal también, que está conectado con nosotros, a Elena Cecilia Gómez y a Nélida Torres Saldiarriaga, que dice me encanta el trabajo. Dios las bendiga por siempre, muchísimas gracias por todas esas bendiciones que realmente nos llegan. Aquí este es un programa que estamos haciendo para que usted aprenda, para que pueda hacer las cosas en su casa y sobre todo para que usted vea que en estos proyectos, con las manos de estas profesoras, usted puede realizar muchísimas cosas también allá en su casa y puede salir adelante, cambiar su vida y la de su familia, profe. Ok, entonces acá les quiero mostrar que este es un globo Infinity, que ahora está nuevo en el mercado, tiene confeti ya impreso, es un globo muy bonito. Vamos a inflarlo hasta ahí. Con esto vamos a rematar nuestra columna. Estos son los que le decía a la televidente que son los globos cristal, que se pueden rellenar, ahora vienen también estampados, pero si lo queremos rellenar del color que deseemos, lo podemos hacer con papel, con confeti, con otros globos. Vamos a inflar un globo 660. Vamos a hacerlo, esto sí necesitamos un inflador eléctrico porque necesitamos una capacidad de aire mayor y la idea es que nos quede parejo. Si lo hacemos con inflador de mano, nos va a quedar el globo con muchas estrías y lo ideal es que nos quede liso y parejo. Entonces, la forma de inflarlo es con inflador eléctrico. Para que nos quede parejo. Entonces, nos damos cuenta que siempre que vamos a trabajar con globos, tratemos de trabajar con los mejores globos, globos de buena calidad, que cuando los inflemos no se nos distorsionen las letras, que los estampados sean los que deben ser. En el mercado existen muchas marcas de globos, busquemos marca de globo colombiana, que son muy buenos.
son de los mejores que hay en el mercado realmente. El látex es muy bueno y es biodegradable. Entonces, acá tenemos uno de feliz cumpleaños. Recuerden que este es un banner Linkalun 660. Esa es la referencia, cómo la van a encontrar en el mercado. Entonces, ahora sí vamos a armar. Nos vamos a pasar acá para con eso vemos el armado mejor. Entonces, pasamos esto para acá. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el cuarteto R12 con el cuarteto R9. Simplemente tomamos los cuellos y lo traemos al piso y lo organizamos. Ahora vamos a poner nuestro globo Linkalun. Recuerden que los globos, ¿por qué se llaman Linkalun? Porque tienen un cuello y porque tienen un conector. Entonces, de acá yo también voy a poder seguir armando mi columna y voy a poder seguir poniendo globos o organizando las cosas. Entonces, cogemos un cuellito y simplemente armamos. Y acá voy a repetir la misma operación. Voy a tomar mi cuarteto, tomo un cuellito del cuarteto, tomo un cuellito así y con este me voy a ayudar. Entonces acá lo que voy a hacer es que me voy a ayudar. Este globo me ayuda a dar la estabilidad que yo deseo, pero si yo voy a poner una columna como estas al aire libre, entonces lo que debo hacer es que la debo poner al lado de una columna, debo fijarla de pronto con un nylon para evitar que se me vaya a volar. Acá hago el mismo ejercicio con los cuellos. Debo tratar que me quede lo más pegado posible para que no se me vean espacios luego. Se voló. Tenemos que tener un poquito de fuerza en las manos para que nos quede bien el ejercicio. Recuerden que esto es látex y estira bastante. No me queda. Bueno, mientras tanto, yo los invito a ustedes para que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Así a mí personalmente ya me parece súper hermoso, pero más adelante vamos a hacer para que quede súper hermoso en cualquiera de los proyectos que usted tenga para sus hijos. Miren esto, un feliz cumpleaños con estas casi palmeras que tenemos acá. Va a realzar muchísimo el espacio que usted tenga en su casa y lo mejor, miren, el mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es que lo haga con sus manos. Qué bonito que usted le pueda dar ese regalo a su hija, a su hijo, que toda la habitación, que todo el lugar donde esté, diga, lo decoró mi mamá y lo decoró para mí. Esos son realmente los regalos maravillosos que nos regala la vida. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, y nosotros continuamos aquí trabajando con estos globos de la mano de nuestra tallerista invitada, Marta Rodríguez. Bueno, profe, ya hicimos este pasito acá que estábamos terminando. Sí, y estaba como enredada la cosa, pero es que debemos anudar muy bien, debemos coger los cuellos que están más fuertes para poderlo trabajar. Como le decía yo a Alexandra, esto lo he hecho mil veces, no me va a quedar grande, pero bueno, la idea es que si a ustedes les pasa en casa, no se asusten y ven que lo pueden desarrollar. Entonces ya tenemos la columna armada, vamos a rematarla con un globo Infinity. Podemos utilizar un globo metalizado, podemos utilizar globos tubulares, pero pues en este caso inflamos este. Vamos a hacer lo mismo. Te voy a pedir un favor, Alexandra, no te me vayas, me vas a ayudar acá. Claro. Vas a tener la columna. Mucho gusto. Para con eso los televidentes lo pueden apreciar mejor. Entonces acá vamos a tomar un cuellito
con el cuellito de nuestro globo y vamos a tratar de pasarlo por la mitad. Simplemente anudamos, organizamos nuestros globos y tenemos nuestra columna de bienvenidos para un feliz cumpleaños. Mire, entonces, ¿qué más? Eso no se puede pedir más para la fiesta, definitivamente. Usted tiene allá en su casa, recibe a sus invitados con esta presentación que tenemos acá y realmente todos van a entrar súper contentos porque realmente tenemos ese color y esa distinción que tenemos con estos globos, mi profe. Sí, de acuerdo. Como les decía, recuerden que lo pueden utilizar en muchos colores, lo encontramos en el mercado con varios diseños, con varias leyendas, feliz cumpleaños, de amor, para cualquier ocasión. Luego vamos a ver otros usos de este tipo de globo que es un 660, pero pues hoy estamos hablando de columnas. ¿Por qué se los digo? Porque puede que en YouTube, en internet encontremos otros usos, entonces lo podemos utilizar para hacer columnas, como lo podemos utilizar para decorar mesas de centro, montajes de mesas principales, para muchas cosas nos funciona. Entonces ahora vamos a hacer la columna con estructura y listo. Bueno, entonces ya seguimos aquí corriendo con este un poquitico para darle más espacio a nuestra profe, porque ahora va a ser con estructura. Digamos que ese, digamos, podría ser para lugares que es al aire libre, que tenemos viento. Sí, de acuerdo. Entonces, las estructuras las debemos manejar siempre que tenemos, donde vamos a, como tú lo decías, al aire libre, o cuando vamos a hacer el tipo de diseño que vamos a hacer, porque este diseño no lo podríamos hacer con otros globos. ¿Por qué? Porque necesitamos un soporte que nos dé para tener fijo el diseño que vamos a hacer, así de sencillo. Bueno, mi profe, ¿este soporte con qué está hecho? Ese soporte es una base metálica, simplemente las manda uno a hacer en un taller de esos que tenemos de pentax. Exactamente. ¿Y ese es un tubo PVC? Este es un tubo PVC. El tema es que esta base no es muy alta, entonces a veces necesitamos más altas, más cortas, entonces nos podemos ayudar de un tubo de PVC y de cinta de la ancha. Entonces, pero si muchas veces también tenemos una base con una varilla larga, pues está perfecto. Simplemente es buscar como la comodidad y no vararnos y solucionar. Eso es muy importante lo que acaba de decir la profe, no nos varemos. Muchas veces aprendemos de las equivocaciones, es como cuando vamos y llegamos a una ciudad nueva y empezamos a meternos por una ruta, nos perdemos. Cuando nos perdemos conocemos también cosas muy bonitas y sabemos después que por ese camino no tenemos que coger porque no es el indicado. Siempre hay que aprovechar los momentos, ponerle toda la carita feliz para aprender siempre de las cosas bonitas de la vida. Muchas veces, profe, tenemos, ¿verdad?, la leche, se nos cae una gotica de un pedacito de Oreo y miramos hacia el pedacito que se nos cayó y no miramos todo lo bonito que tenemos de la leche. Entonces, de verdad, recalcar esas cosas bonitas de la vida y siempre estar hablando con cosas lindas. Y hoy, pues estamos acá realzando nuestro set con estos colores tan bonitos que tenemos, profe. Bueno, vamos a hacer ahora la estructura. Como se dan cuenta, son cuartetos normal. Acá estamos haciendo otro cuarteto. Entonces, vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Yo tengo mi estructura. Vamos a correrla un poquito más acá. Cuando estamos trabajando con globos nos toca arrodillados, parados, subirnos en escalera. Simplemente acá la giramos un poco y entrelazamos. Es increíble, profe, solamente con una pasadita y ya empieza a coger como firmeza, ¿no? Sí. Los globos, cuando terminamos una estructura, debemos limpiarla porque los globos nos recogen el polvo, todo lo que hay en el piso. Bueno, entonces ya tenemos, ahí pusimos nuestros dos cuartetos. Ahora vamos a armar para armar el espiral, vamos a utilizar cuatro tubos, 260. Eso sí los podemos inflar con el de mano. Estos se pueden inflar con el de mano. No se deben inflar con el eléctrico, a menos que tengas un inflador eléctrico especial para tubos. Con este inflador que tengo acá no podemos inflar tubos, solamente con el de mano. Entonces los tenemos así, y los entrelazamos. Los traemos acá y acá tú me vas a ayudar. La señora. Vas a prender. Entonces mira, yo lo voy a entrelazar de esta manera. Ajá. Tú me los vas a tener de acá. Le voy dando la forma
Esta se llama la técnica del dulce o espiral, también la encuentro. Llegamos acá. Cuando llegamos acá, debemos fijar estos globos. Entonces, lo que yo hago, me ayudas a tener estos dos de lado, por favor. Eso, tenlos ahí, yo voy trabajando. Entonces, yo lo que voy a hacer es, los voy a ir girando para irlos entrelazando. Creo que usted lo hace ver tan fácil. Es muy fácil, es práctica solamente. Acá anudamos. Podemos, digamos, si nos quedó esto, lo podemos reventar para anudarlo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer esto porque se nos puede romper todo el globo. Entonces, es mejor hacerlo con mucho cuidado, con precaución. Se nos puede ir el aire y se nos desbarata toda la figura. Todo lo que hemos hecho. Bueno, y lo mejor de este proyecto a mí también, profe, que me parece, es que los materiales son muy fáciles de conseguir y aparte de eso son muy económicos. Entonces usted no va a gastar un montón de dinero haciéndolo esto, pero si usted lo hace por fuera, sí se va a gastar un montón de dinero, profe. Entonces es mejor aprender a hacerlos para tener nuestra pieza. Entonces así lo fijamos y nos damos cuenta que nos queda la espiral armadito. Entonces ahora vamos a darle, a ponerle el otro cuarteto. Acá también lo que hacemos es que siempre debemos utilizar los cuellitos que nos quedan, utilizar los cuellitos de los cuartetos para armar la figura. Entonces acá también vamos. Bueno, aquí estamos viendo cómo está quedando este proyecto de bonito. Lo importante es que usted tenga toda la intención de aprenderlo para que usted lo haga en su casa. Recuerde que la ubicamos por el Facebook como el baúl de Martina. Ahí está también toda la información para que ustedes puedan llamarla y conocer muchísimo más de ella. ¿Por qué? Porque en ese Facebook usted va a encontrar unos proyectos súper hermosos, ni se imaginan, eso tenemos animalitos, tenemos como tenemos aquí también palmeras, tenemos columnas, muchas cosas hermosas para que ustedes cada día más aprendan más de este programa y sobre todo con esta bella profesora que tenemos aquí, Marta Rodríguez, que nos está enseñando a hacer estas cosas tan bonitas, mi profe. Claro, debemos tener en cuenta que vamos tratando de que nos quede la mejor manera. Lo ubicamos, lo cuadramos. Acá siento que el espiral está un poco torcido. Exactamente. Se deja manejar, ¿no? Sí, se deja manejar. Acordémonos que es látex, entonces el látex es muy fácil. Vamos a terminar este diseño con un globo metalizado. Estos globos vienen por pulgadas. Los encontramos en el mercado desde la pulgada 4. Hasta pulgada 40, más o menos. Bueno, pues mientras vamos aquí inflando, nosotros nos vamos a ir a una pequeñísima pausa, pero ya regresamos aquí en Aprende y Ven. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda y ustedes acaban de ver unas imágenes súper hermosas de los proyectos que podemos realizar de la mano de nuestra tallerista invitada Marta Rodríguez. Recuerden que la pueden ubicar en Facebook como el baúl de Martina. Bueno, mi profe, ya estamos finalizando. Bueno, te va a molestar, me vas a tener este acá. Entonces, como les decía que dejamos cuellitos, pero también nos podemos ayudar con otro globo. Entonces, en este caso lo vamos a poner acá, para no esforzarnos tanto. Y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro globo metalizado.
y así finalizar nuestra columna. Recuerden que cuando estamos trabajando con globos metalizados, es importante llevar de pronto otro globo de repuesto para utilizarlo, porque de pronto a veces se nos rompe, se sale el aire, entonces es mejor tener un globo metalizado de repuesto para evitar estos problemas. Entonces, así terminamos nuestra columna con estructura. Recuerden que hicimos columna con estructura, con globo Linkalun 660 y en nuestra forma tradicional con globo redondo en forma de espiral. Claro que sí, miren, en un programa ustedes se pueden dar y fijar que hay tres proyectos. Entonces acá el primero, que es muy básico, que podemos hacerlo también sin estructura, el de atrás también sin estructura, que nos quedó súper hermoso para una fiesta de un niño, y el que tenemos aquí también muy lindo para esas feliz cumpleaños, para esos sobrinos, para esos primos, para nuestros hijos, para que realmente resaltemos cualquier espacio que tengamos en nuestra casa con materiales muy fáciles de conseguir y sobre todo económicos. Mi profe, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Alexandra, por la invitación al canal. Espero les guste. Cualquier cosa, con muchísimo gusto estoy para responderles las inquietudes y para colaborarles en lo que necesiten. Profe, por favor, recordemos tu teléfono. Mi número telefónico es 311-479-3900. En Facebook me pueden encontrar como El Baúl de Martina. Bueno, ustedes ahí tienen toda la información para aprender cada día más. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros, por siempre estar conectados. Esperamos que este programa les haya encantado como me encantó a mí. Que aprendan muchísimo más y que hagan nuevos proyectos para realzar cualquier espacio allá con su familia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.